En este viaje visitaremos tres sitios arqueológicos importantes de la India, que son las cuevas de Udandagiri, Tandagiri y posteriormente visitaremos Mahabalipuram. Antes de llegar a estos lugares, nos deleitaremos con las vistas que espontáneamente obtuvimos, así como los personajes, los animales como los búfalos de agua y los monos que se encontraban en las márgenes del camino. Como lo he hecho en los programas anteriores, explicaré lo que se entiende por arte rupestre. Decimos que no nos ceñimos solo a la aceptación restringida a las pinturas prehistóricas de las cavernas, sino remitimos al significado amplio del término rupestre, perteneciente o relativo a las rocas, para extender el concepto de las creaciones arqueológicas y escultóricas que el hombre ha engendrado desde la antigüedad por el arduo procedimiento de modelar la naturaleza, horadar los acantilados y esculpir las montañas. A falta de terminología precisa, estas cavidades artificiales con frecuencia se les denomina cuevas o grutas. Y en este contexto, también se nos escaparán estas palabras, pero no quisiéramos que diera lugar a equívocos. Las cuevas de que aquí hablaremos nada tienen que ver con las cavernas naturales que agujeran la corteza terrestre. Son cavidades artificiales, cinceladas por la mano del hombre en la mole rocosa de los peñascos para erigir con vocación de eternidad santuarios a la medida de su fe. Me ocuparé de describir las cuevas más importantes de estos tres sitios, ya que en muchas ocasiones la decoración de las mismas se repite una y otra vez. Por lo tanto, vamos a ver nada más las más importantes. Las cuevas de Udandagiri y Tandagiri son parte de cuevas naturales y en parte artificiales de importancia arqueológica, histórica y religiosa cerca de la ciudad de Bhubaneswar, en Odisha, India. Las cuevas están situadas en dos colinas adyacentes, Udandagiri y Tandagiri. Fueron talladas finamente y ornamentadas durante el siglo I a.C., excavadas principalmente durante el reinado de Caravela para la morada de los ascetas Jaina. Hay 18 cuevas en Udandagiri que son más hermosas y mejor mantenidas que las de Tandagiri. De esas últimas son 15. La palabra Udandagiri en español significa amanecer. En este lugar, lo primero que encontramos después de subir unas escaleras es un monumento esculpido en una roca con la forma de cabeza de elefante. Las cuevas están rodeadas de hermosos jardines bien cuidados y se han edificado escaleras de concreto que hacen más sencillo el llegar a estos lugares. En la cima de esta colina se encuentra un templo hinduista. La primera cueva es la más grande y mejor del complejo. Se llama la Cueva de la Reina, ya que se cree que la reina del rey, Lala Tendukesari, ocupó esta cueva.
Este complejo está construido en dos plantas, alrededor de tres lados de un cuadrilátero. Está lujosamente decorado con esculturas, frisos y motivos. La sala de columnas del primer piso se ha derrumbado hace mucho tiempo. El piso superior está provisto de un receso de frente formado por una terraza abierta que lo rodea. En el piso inferior, en la ala izquierda, hay tres celdas. Esta última está apoyada por dos pilares y dos pilastras. Más allá de las pilastras, a ambos lados, hay davarpalas muy dañadas. El ala principal del piso inferior tiene cuatro celdas, tres en la pared posterior y una en el lado derecho. De izquierda a derecha, la primera escena esculpida que vemos en la fachada nos muestra un edificio de dos pisos. Este edificio tiene ventanas por las cuales se asoman personajes de ambos sexos. La siguiente escena que veremos es una procesión real, muy desfigurada por la intemperie, al igual que la cuarta escena, en donde podemos adivinar que existen jinetes arriba de elefantes. Una procesión real y recepción en la cámara del rey. Entramos enseguida a las celdas ya mencionadas. Al fondo de esas habitaciones, cuartos de baño con drenaje. En el piso superior, el ala derecha, tiene una celda precedente por una terraza de columnas con bancos a los lados. El techo de la veranda se apoya en dos pilares y dos pilastras. Hay dos guardias, uno a cada lado. El guardia de la izquierda es interesante porque es un extranjero que muestra botas y lleva falda escocesa. El guardia de la derecha es un indio en apariencia que se muestra descalzo y con su dhoti, que es el traje característico del sur de la India. En el piso inferior, a ambos lados del ala principal, se encuentran dos pequeños pabellones o cuartos de guardia. El de la izquierda tiene una entrada, mientras que el de la derecha tiene dos entradas. Esos están decorados con esculturas alrededor de sus paredes externas. Las escenas son de animales en sus hábitats naturales. Árboles en los bosques. Las escenas del lado inferior son elefantes que se divierten en piscinas. Esta es la sala de guardia del lado izquierdo. Tiene una sola entrada y el decorado es muy similar a la de la derecha. En la planta baja, la ala derecha, consta de una sola celda con tres entradas. Es una sala cuya entrada se apoya en dos pilares y dos pilastras. Los pilares han desaparecido desde hace mucho tiempo, quedando las bases y los capiteles. Ambos lados de la sala están custodiadas por davarpalas. La izquierda está mejor conservada. La davarpala de la derecha se muestra con lanza y espada. Ahora me ocuparé del ala principal del piso superior, que está precedido por una terraza y su techo sostenido por columnas. Las entradas a las celdas están entre dos pilastras que sostienen una torana. En los tímpanos se grabaron cuatro escenas. Comenzando desde la izquierda, muestra una pareja con las manos juntas con dos asistentes, una enana a la izquierda. A esta escena se le llamó del socorro. La torana arqueada de las entradas está conectada por una barandilla.
En el siguiente tímpano se muestra una escena de una familia visitando un sitio religioso. Continuamos observando la decoración de las pilastras y también el estado de algunas celdas. Los capiteles de las pilastras se muestran con animales, leones alados y toros. La siguiente escena tiene un espectáculo de danza y música en la corte. En el tímpano medio de esas dos entradas a celdas, hay un árbol dentro de rejas con un paraguas en la parte superior, lo que sugiere su santidad. Está siendo adorado por dos parejas, una a cada lado. Y ambos lados muestran un villadaras volando sosteniendo una canasta y tallos de flores. Esta escena en la cual aparece un elefante, varios personajes de pie y otros volando, significa la reinstalación del reino de Kalinga en la costa oriental de la India, a mediados del siglo I después de Cristo. En el ala principal del piso superior hay una tercera escena en que se muestra un combate entre un hombre armado y una mujer armada. La última escena muestra la derrota de la dama, donde esta última es llevada por el hombre armado en sus brazos. Son algunas leyendas de Jaina. Esta última se conoce con el nombre de captura de una dama. En este cuadro, una manada de elefantes entra en un estanque de loto donde hay una fiesta. Se muestran hombres y mujeres que tienen diferentes objetos y tratan de evitar la intrusión. Al lado izquierdo hay un ápsara volando que lleva una ofrenda en la mano. En la esquina derecha del ala principal se encuentra un compartimento abarrotado de muchas figuras. En el extremo izquierdo, un personaje real, probablemente el rey, de pie con sus dos asistentes, uno con paraguas y otro con las manos juntas. Delante de ellos hay tres figuras arrodilladas. Shakuntala es una ninfa que vivió en un bosque desde que nació y fue cuidada y alimentada por las aves, hasta que el sabio Anua la llevó a su ermita. A consecuencia del encuentro de ella con el rey Dushyanta, que se encontraba en una cacería,
y encontró un ciervo al cual iba a matar. La ninfa, que se encontraba sobre un árbol, lo convence de no matar al ciervo. Después se casan y tienen un hijo que es el rey Bharata. La séptima escena muestra tres parejas. Solo la porción inferior es visible. La superior está completamente borrada. Samudra es en sánscrito la unión de dos océanos, uno sobre el mundo y el otro subterráneo. La cueva 3 tiene una talla de elefantes en su fachada frontal. Encontramos una sola celda. La entrada está hecha de dos pilastras con una torana arqueada. Y a cada lado de esa torana, sobre los tímpanos, se tallaron 6 elefantes, 3 de cada lado. La cueva 4 tiene un estilo que sugiere que se completó con otras cuevas. Es la primera que vemos cuando ingresamos al complejo de Udayagiri, a través del mostrador de boletos. Tiene 2 pisos, el piso inferior está muy dañado. El marco de la puerta es sencillo, pero está rodeado de 3 bandas. A la izquierda de la puerta se representa un hombre que toca el laúd, mientras que a la derecha se muestra otro hombre tocando la guitarra. El piso superior tiene una celda rectangular con un zócalo tallado en la roca, donde se encuentra un espectacular Shiva Lingam. El cabello está atado en un moño con largos mechones en cascada a cada lado. La disposición del cabello recuerda la caída del Ganges sobre la cabeza de Shiva. En los pilares se encuentra una interesante decoración, con la presencia de diversos animales alados. La cueva número 5 se encuentra adyacente al piso superior de la cueva 4. Es una estructura de 2 celdas, con una terraza. Esta última se apoya en un pilar y 2 pilastras. Las pilastras están adornadas por guardianes, un guardia masculino a la izquierda y un guardia femenina a la derecha. La guardia femenina tiene un loro en sus dedos de la mano derecha. La pieza central iconográfica de Udayagiri se encuentra aquí. Es una leyenda que representa a la diosa Tierra. Ella se está ahogando en el océano cósmico. Vishnu emerge en forma de un avatar, hombre jabalí, Bahara. Como un héroe de leyenda se hunde en el océano, la encuentra, ella se aferra a su colmillo, él la levanta a un lugar seguro. Al lado derecho de la figura grandiosa de Vishnu se encuentran una gran cantidad de sabios hindúes. Frente a la segunda de las cuevas hay un lingam tallado en piedra. Los pilares de las cuevas están adornados con figuras de animales. En uno de ellos están 3 elefantes. El de en medio tiene una sombrilla sobre su cabeza, lo cual indica que es de la realeza. Este anexo es una cueva que probablemente sean los sanitarios y el baño. Cueva 6, Shakti Durga, como Mahishashura. La puerta del santuario está flanqueada por 2 guardianes, que ahora vemos. Después hay una figura de Vishnu, como se representaba en el siglo V.
Shakti Durga, la diosa que lucha contra el mal. Y en el santuario, el Lingam de Shiva. Cueva 10, Ganesha. El nombre se deriva de la figura de Ganesha tallada en la parte posterior de la celda derecha. La cueva tiene dos celdas precedidas de una terraza apoyada en cinco pilares. Dos elefantes tallados frente a la cueva, alineados en los pilares retirados. Estos elefantes fueron rotos y restaurados por el Departamento de Obras Públicas de Bengala a principios de 1900. Ahora solo queda un guardia tallado en la pilastra izquierda en alto relieve. Él sostiene una lanza. Un toro reclinado está tallado sobre su cabeza. Las celdas en la pared posterior se abordan a través de dos entradas cada una. Las puertas están decoradas con dos pilastras, con capiteles de animales, ciervos, toros, leones y caballos. Hay también figuras femeninas. La pared entre las puertas está decorada. La primera escena comienza con un hombre descansando cerca de la cueva, mientras una mujer se sienta cerca de él. A continuación se muestra una señora que conduce a un hombre hacia la cueva. La siguiente muestra una dama y un hombre en combate con espada y escudos. La última escena es donde un hombre se lleva a una mujer. El segundo relieve muestra al rey Kausambi llevándose a la princesa Vasavadatta sobre un elefante. Después van los amantes sobre el elefante junto con el bufón de la corte. Son perseguidos por un grupo de soldados. Finalmente, las tres figuras son bajadas del elefante y se muestra después a la hembra llorando su desventura. En otra escena vemos nuevamente la adoración del árbol. Ese es el drenaje que tienen las cuevas desde sus celdas. Y finalmente la figura de Ganesh en la parte posterior de la pared de una de las cuevas. En otra se encuentra una divinidad más. Kandagiri significa colina rota. Esta colina se encuentra situada exactamente enfrente a la de Udayagiri. Los templos fueron excavados posteriormente a los de Udayagiri. La cueva 1 consiste en una sola celda con dos entradas, precedida de una terraza. La fachada tiene un solo pilar con dos pilastras. La cueva 2 es mayor que la 1, está mejor decorado que su predecesor, consta de una sola celda con tres entradas, precedida de una terraza. En los capiteles de las columnas junto a las entradas hay loros y sobre la puerta la representación del sol y la luna. Hay personajes no identificados, flores, enredaderas, aves, ciervos y palomas. La cueva 3 se compone de una celda larga y estrecha que se ingresa a ella a través de cuatro puertas. Entre las celdas hay una decoración
más abundante que en las dos anteriores. Esta no es identificable. Y la siguiente se presenta un elefante con cuatro cuernos y un elefante a la derecha, que es una hembra, que le ofrece un loto al elefante macho. Ahora aparece Surya sentado, y después sobre el dintel de esta puerta, Lakshmi está de pie en el medio sobre un loto, sosteniendo dos flores de loto en sus manos. Después vemos la escena de adoración de un árbol. Aquí algunas de las celdas que están decoradas. En la siguiente escena vemos dos ápsaras volando. En la parte superior de la colina hay un templo hinduista. En cuyo techo se encuentran estos leones coronados. Y en otra pequeña colina, una moderna mezquita. Mahabalipuram es una colección de monumentos religiosos de los siglos VII y VIII, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Está en la costa de la bahía de Bengala, a unos 60 kilómetros al sur de Chennai. El sitio tiene 400 monumentos antiguos y templos hindúes. Incluyen uno de los relieves de roca al aire libre más grandes del mundo, el descenso del Ganges. El grupo contiene varias categorías de monumentos: templos rata con carros procesionales monolíticos construidos entre el 630 y 668, mandapas o vijaras, templos en cuevas, relieves de la roca, especialmente bajorrelieves, templos tallados en piedra construidos entre 695 y 722 y excavaciones arqueológicas que datan del siglo VI. Los templos rata en el sur de Mahabalipuram están tallados en forma de carros. Sus artistas utilizaron bloques naturales de dorita y granito, tallando leyendas en la piedra. Las más conocidas son las cinco estructuras monolíticas que se proyectan sobre la playa, conocidas como las cinco ratas pandavas. En el Mahabharata, los pandavas son cinco hermanos y su esposa común. Dharmaraja Rata tiene un plano cuadrado dentro de un marco rectangular, un porche abierto sostenido por pilares. La torre piramidal del templo consiste en un vinama de cuadros contraídos, coronado por un sicara octagonal. Los pilares tienen asentados leones en la base. Hay tres niveles. El más bajo es sólido, probablemente nunca fue tallado, y los dos superiores tienen santuarios. Los dos niveles superiores están conectados por escaleras talladas en piedra. El nivel medio tiene dos santuarios y el superior tiene uno. Cada esquina tiene dos nichos en los cuales hay dos divinidades de pie. En una esquina está Parvati y Shiva, en otra Vishnu y Shiva. Como vemos, en todas las esquinas, en uno de los cuadros está representado Shiva con otra divinidad, muchas veces no distinguible. Este templo fue creado en el siglo VII. El Bhima Rata es más grande que el anterior.
tiene 14 metros de largo y 7.6 metros de alto. Su techo se asemeja a un barril abovedado. Su interior está incompleto, probablemente estaba destinado a albergar un Vishnu. A diferencia de los otros ratas, el templo no tiene inscripciones ni esculturas, solo leones en las pilastras y muchos rostros humanos en el friso del primer piso. Entre el primero y segundo plano hay una buena cantidad de nichos que tienen tallados rostros humanos, ya mencionados. Estas son las pilastras en cuya base se encuentran tallados leones sentados. El día de nuestra visita había un grupo de colegialas que asistían junto con su maestro a conocer las ruinas. Mi hija Sofía pronto hizo amistad con ellas. En el conjunto de templos rata hay un león y un elefante tallados en rocas separadas. El inacabado Nakula Sahaveda Rata es un templo de dos pisos. Tiene 4.9 metros de alto y 5.5 metros de largo. Fue dedicado a Brahma o Indra. A un lado se encuentra el elefante y el león ya mencionados, que están de pie. El Arjuna Rata se asemeja al Dharmaraja Rata. Es cuadrado, tiene dos niveles, un santuario y la decoración y estructura de la cornisa son similares. Las paredes de este templo están talladas en paneles de 14 esculturas, con cuatro Dharmapalas, un Vishnu, un Rishi como estudiante, Indra, Shiva con Andy. El resto son humanos en varias etapas de la vida. A un lado de este templo está el Draupadi Rata, en la misma plataforma. Se asemeja a una choza de madera y tiene un techo curvo. Tres imágenes están en las paredes exteriores. Durga mira hacia el oeste. En una está Durga con cabeza de búfalo. Hay devotos, macaras, criaturas marinas y míticas, enanos míticos y cósmicos. En el santuario del templo se encuentra Durga. Ella está rodeada de devotos y enanos armados con machetes. A un lado de este templo se encuentra la escultura monolítica del toro Nandi. El templo de la cueva Trimurti data de principios del siglo VIII. Tiene secciones separadas dedicadas a los dioses hindúes de la Trinidad, Brahma, Vishnu y Shiva. Cada santuario está flanqueado por los guardias y en la pared posterior
se encuentran las tres deidades con sus devotos. El santuario del medio es el de Shiva y tiene su lingam frente a él. El templo Ganesha Rata es de finales del siglo VII. Se encuentra a 1 kilómetro de los 5 Pashas Ratas que ya hemos visitado. Tiene 2 pisos, relativamente sin daños, con 5.8 metros de largo, 3.43 metros de ancho y 8.5 metros de alto. El primer piso tiene 5 pequeños vimanas. La fachada del templo tiene 2 pilares y 2 pilastras. En las bases de las columnas se tallaron leones sentados. En los 2 extremos de la fachada hay guardianes. Y en el santuario podemos ver a Ganesh. La cueva Baraja fue excavada en la pared vertical de la cara oeste de la colina principal de Mahabalipuram. Su fachada tiene 2 pilares y 2 pilastras. En la pared posterior de la cueva hay un santuario cuadrado que sobresale dentro de la roca y a sus lados hay paneles, 2 de cada lado. El panel de Baraja representa al dios Vishnu en forma de jabalí, un avatar, que rescata de las aguas turbulentas de Patala a Bhumi mientras pisotea al demonio que creó las aguas caóticas. En este panel, el señor Vishnu tomó la forma de Trivikrama para restaurar la autoridad de Indra sobre los cielos. Tomó la forma de un gigante que midió todo el universo cósmico en 3 pasos y conquistó los 3 mundos, la tierra, el cielo y el inframundo. En este panel, el Lahalashmi se encuentra sentado en una asana de yoga de loto, sosteniendo 2 capullos de loto, hay apsaras volando y 2 cabezas grandes de elefante. En el panel de Durga está representado con 4 brazos, se para en un loto. Un guerrero aparece cerca de ella, listo para sacrificarse. Otro devoto está de rodillas adorándola. Con esta cariñosa familia de monos, iniciamos el recorrido por uno de los relieves de roca más grandes del mundo, llamado el Descenso del Ganges o la penitencia de Arjuna. Tiene 27 metros de largo y 9 metros de altura. Aquí tenemos un capítulo del Mahabharata sobre los esfuerzos de Arjuna para obtener el arma que necesitaba para ayudar al triunfo del bien sobre el mal. Una parte del panel muestra la ayuda que recibió Shiva para derrotar a los asuras. Incluidos en el panel está Vishnu, Shiva, otros dioses y diosas, sabios, seres humanos, animales, reptiles y aves. Las tallas de elefantes son casi de tamaño natural. La elefanta protege a sus crías bajo su abdomen. Los leones salvajes también se representan con melena grande y carneros se interpretan como una representación del hábitat del Himalaya. En el lado izquierdo del panel superior se ven esculturas de divinidades y parejas celestiales que se mueven hacia el río. Algunos animales, leones, monos, también están tallados en esta parte. En el Descenso del Ganges se habla
del esfuerzo necesario para atraer el Ganges de los cielos a la tierra. Aquí se encuentra una seta que está orando para que el Ganges sea llevado a la tierra. Shiva recibe el río. Shiva está tallado frente al río a la derecha de la hendidura en una posición de pie, con el sabio que de pie sobre una pierna ofrece oraciones para controlar la fuerza del Ganges mientras desciende a la tierra. Shiva también se muestra con un arma que se interpreta como Pashupati, que le dio a Arjuna. Una escena humorística de las tallas son los monos y los gatos que copian las escenas yogísticas de los sabios, mientras las ratas hacen de las suyas. Las serpientes nagas se ven en el río a medida que el Ganga desciende del cielo. Tienen forma de serpiente y humano. Se ven no solo en el centro del panel, frente a la hendidura que representa el río, sino también en la parte superior del panel, a la entrada del agua sobre el canal, lo que marca la prevalencia del culto de Naga en las creencias religiosas hindúes. Al lado izquierdo de la hendidura se ve un templo que tiene un Vishnu como deidad en su interior. Hay un sabio sentado frente al templo dando sermones a sus alumnos y bajo a su asiento un león en su guarida. Debajo de este un par de ciervos están tallados. Las siguientes escenas nos sirven para comparar el tamaño de las personas y animales con las tallas que estamos apreciando. Aquí Shiva se muestra junto a los kinaras, que se representan grandes números en parte superior del relieve. Son formas antropomórficas, la mitad pájaro, mitad humano. Pero también hay parejas de humanos que se mueven en el río. Realmente son muchas las figuras talladas sobre la roca. Se calcula que son 146. Este inmenso bajorrelieve se talló en el siglo VII y se conserva, como vemos, bastante bien. Y a la intemperie. Y justo al lado izquierdo del bajorrelieve se encuentra el Mandapán Pashupandava. Es el templo de la cueva más grande, excavado y sin terminar. Tiene 6 pilares, uno de los cuales ha sido restaurado, y 2 pilastras como su fachada. Otra fila de pilares sigue detrás de ellos. Los pasillos laterales, en gran parte inacabados, también contienen pilares. La evidencia del trabajo en progreso sugiere que la cueva estaba destinada a tener un sendero y grandes relieves en las paredes. El Krishna Mandapa es una cueva sofisticada con grandes paneles que representa la mitología hindú y la cultura de Tamil Nadu del siglo VII. Su fachada se compone de 4 figuras míticas leoninas sosteniendo pilares y 2 pilastras. Detrás de ellos otra fila de pilares. Las paredes de la sala con columnas muestran la vida del pueblo entretejida con historias de Krishna. Estas son escenas que representan la vida cotidiana en la India del siglo VII y 2 aspectos de las leyendas de Krishna. La escena muestra a las personas y ganado refugiándose debajo de una montaña que Krishna levantó con su mano para proteger su pueblo, Mathura, del diluvio creado por Indra, molesto con la gente del pueblo que había interrumpido las fiestas en su honor. Krishna sostiene la montaña debajo de la cual hay personas, ganado y otros animales
un joven toma las manos de su amada y la empuja en la dirección hacia un lugar determinado. Aunque ella se resiste un poco, Krishna toca la flauta mientras las personas y animales escuchan atentamente. Un hombre ordeña a una vaca. La vaca tiene un ternero al cual acaricia con su lengua. Una lechera cargando pilas de contenedores de leche. Ahora vamos a otro lugar, en las playas del Golfo de Bengala, en la bahía con el mismo nombre, donde vamos a encontrar la bola de mantequilla de Krishna. Según la mitología hindú, el gran dios Krishna, cuando solo era bebé, gustaba de comer mantequilla, y esta enorme piedra color naranja que se niega a rodar por la colina, se compara con una cuchara de mantequilla gigante que el pequeño dios dejó caer desde el cielo. Los templos estructurales se han construido con piedras cortadas como bloques de construcción, en lugar de ser tallados dentro de una roca, y se conservan independientes. Los ejemplos que sobreviven, menos en número, que representa un escenario, estilo y sofisticación diferente a los otros monumentos. El complejo de templos de la orilla se encuentra cerca de la costa de Mayapurán, de ahí su nombre. Consiste en un templo grande y dos templos pequeños, y muchos santuarios menores, pasillos abiertos, puertas de entrada y otros elementos, que están enterrados en la arena. El templo principal se encuentra dentro de un muro con gran cantidad de estatuas de Shiva Nandi que lo rodean. Tiene 18 metros de alto y 4.6 metros de ancho. Es una torre piramidal escalonada compuesta de 5 niveles con iconografía de Shiva. Tiene una gran bóveda de cañón sobre su entrada. Pilastras en la pared exterior la dividen en bahías. Frente a él está un gran león con una figura de Durga tallada en el pecho. Los otros dos templos del complejo están detrás del templo principal, uno enfrente del otro. Una fuente de piedra actualmente ya no está en uso. El santuario principal tiene imágenes de Vishnu y Durga. Hay una fuente cisterna cerca de este lugar. Se encuentra otro bajorrelieve que tiene tallado un elefante, un cerdo, un mono y un pavo real. El mandapa de Marisha Bardini se encuentra en el extremo sur del sitio, excavado en la escarpada oriental de la roca de la colina principal de Mayapurán. Sobre ella se encuentran las ruinas del templo de Olakaneshvara. El mandapa tiene muchos paneles y su narración sigue el Mardandeya Purana. El frente está definido por 4 pilares y 2 pilastras. Los leones son parte de la arquitectura del pilar, en consonancia con su tema de Durga. En las pilastras están tallados algunos símbolos. Esta mandapa es una de las más importantes del lugar. También en las pilastras se tallaron enanos devotos. Prácticamente en la entrada, en el muro del lado izquierdo, se encuentra Vishnu recostado en el lecho de una serpiente de 5 cabezas, conocida como Adisesha.
que protege al dios de los demonios que se encuentran en la parte inferior con posición de ataque. Hay también un Deva. Sobrevolando dos ápsaras. En su interior hay tres santuarios. El principal que ahora vemos tiene la figura de Shiva, que está sentado junto a Parvati y pone un pie sobre el toro Nandi. Entre ellos está su hijo Ganesh, un león que custodia el primer o principal santuario, guardianes a uno y otro lado de la puerta. Los otros dos santuarios están ausentes de imágenes. Como vemos, esta mandapa está muy cerca del faro de Mahabalipuram. El muro norte de la cueva contiene un relieve que representa la escena de batalla de los dos adversarios, la diosa Durga y el demonio Mahishwara con cabeza de búfalo. Este panel simboliza el triunfo del bien sobre el mal. Un asistente sostiene una sombrilla sobre la cabeza de Durga. En la escena de guerra, Durga aparece con ocho brazos montando un león de aspecto feroz. Ella sostiene una espada, un arco y flechas en sus cuatro manos derechas. La talla se considera una de las mejores creaciones del periodo Pallava. Ella se muestra atacando con flechas al demonio Mahisha, haciendo que se retire con sus soldados. A pesar que el Gopuram Raya está inacabado, es importante por sus tallas bien terminadas. En su interior se iba a construir el templo Amenashi. Este solitario león monolítico debe ser parte de un templo inacabado. El templo de la cueva Ramanuja fue uno de los templos más sofisticados y completos. Fue parcialmente renovado siglos después para un santuario en honor al erudito Ramanuja. Los artesanos posteriores agregaron seis pilares crudamente cortados, independientes del frente, probablemente para extender el mandapa. Tiene en su interior una fila de dos pilares, dos pilastras, formando su fachada. El templo de Olakarnishvara se alza sobre la roca del templo de la cueva Mahisha Mardini. También es conocido como antiguo faro debido a su conversión por parte de los funcionarios británicos. Se construyó a principios del siglo VIII a partir de granito gris cortado en bloques. Está severamente dañada su superestructura. Lo que queda es un edificio cuadrado con su entrada oeste, flanqueada por Dharmapalas, guardianes. Las paredes del templo representan la leyenda de Ramayana, en la cual Shiva aparece como maestro de yoga. Es un templo del siglo VIII. La mandapa Koneri es, como vemos, un templo inacabado que se encuentra en una colina
cercana. Por si fuera poco, bajo el faro se encuentran otros bajorrelieves, pero no de la importancia del descenso del Ganges. La Cueva del Tigre obtuvo su nombre por la corona de 11 cabezas de tigre talladas alrededor de la puerta del templo, que son en realidad seres mitológicos llamados Yeli, que tienen la apariencia entre león y tigre. Está situada a 5 kilómetros de Mahabalipuram, y adicionalmente alberga una talla de diosa Durga montada sobre un tigre o Yeli. Hay otros templos cerca de la Cueva del Tigre, pero de menor importancia. Espero hayan disfrutado este trabajo en el cual recorrimos tres importantes sitios de arte rupestre del sur de la India, que fueron tallados entre el primer siglo antes de Cristo y siglo VI a VIII después de Cristo. No me queda sino dar las gracias por su atención.